no bueno, tengan todos y todas muy buenas tardes chicos y chicas de primeros técnicos bienvenidos a la clase de lengua de este día. es un gusto saludarles. gracias por la puntualidad a quienes ya están incorporados a la clase. algunos se incorporaron desde antes que colocáramos los videos iniciales y otros durante, esta, durante el transcurso de la reproducción de los mismos pero igual les agradezco por estar ya acá. El día de hoy, bueno, les muestro la guía rápidamente para que sepamos lo que vamos a trabajar, como lo habíamos previsto. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de la generación del 27 y el día viernes vamos a desarrollar el tema de la narrativa del siglo XX. Con esto ya tenemos una ventaja y la ventaja es que ustedes ya han leído la información teórica acerca de ambos temas, que fue lo que hicieron el día de ayer, así que hoy será un poco más fácil la comprensión del mismo. Les muestro también, acá tenemos el tema para que lo puedan ir anotando, igual se los voy a mostrar en la presentación que ya les voy a compartir. El tema la generación del 27. Anoten siempre la fecha en su cuaderno también. Ahora es 6 de octubre. Ahora es miércoles 6 de octubre y el tema que vamos a ver es la generación del 27. El indicador de logro dice, analiza muestras poéticas, narrativas y teatrales de la generación del 27. Significa que el objetivo en este caso es terminar de entender, terminar de comprender qué fue la generación del 27, por qué se denominó así y cuáles son las características más destacadas de este, ¿verdad? Así como conocer también los diversos autores que encajan en esta generación y las obras que ellos realizaron y qué tipo de obras se realizaron, si fueron poéticas, si fueron narrativas, si fueron teatrales, y esto nos va a servir también para sumarlo al conocimiento que ya tenemos de la generación del 98, que ambas generaciones pues fueron muy importantes en España y que han sido bastante reconocidas a nivel internacional. En cuanto al contenido socioemocional, pues seguimos hablando rápidamente en este caso para procurar avanzar rápido con el desarrollo del tema. En cuanto a eh, la importancia de ser niño, la importancia de conmemorar o de celebrar el día del niño que no es solamente un día, sino que debería de ser siempre. En este caso, pues ya les voy a compartir la presentación, ahí tenemos la reflexión oficial o la reflexión que vamos a hablar el día de hoy y en la guía recordarles que está planteada la información más importante o la información más destacada o el resumen, mejor dicho, de cada uno de los temas para que ustedes le puedan servir en el marco de su estudio para el examen de periodo tenemos aquí los tres temas prácticamente que estaban planteados para la semana tenemos las páginas de libro de las cuales ustedes ya prácticamente las han leído todas y tenemos los recursos de la plataforma santillana que también la mayoría de ustedes pues ya visitó o ya entró por lo menos a un par de estos recursos que están propuestos y de esa manera pues nos sirve para tener una mejor comprensión del contenido ahora les voy a mostrar la presentación de PowerPoint específicamente donde vamos a eh, ir tomando nota ya de aquellos aspectos que ustedes consideran relevantes. Si alguien no alcanzó a copiar porque pasé muy rápido la guía, prácticamente era solo para mostrarles el bosquejo de cómo vamos en el desarrollo de lo propuesto en la semana. Ahora sí puede anotar el tema, la generación del 27. Ahí a la derecha tenemos el indicador de logro que nos dice analiza muestras poéticas, narrativas y teatrales de la generación del 27. Vamos a conocer algunos autores, vamos a ver los principios estéticos de esta generación, vamos a ver los temas que cultivaron y dentro de esto al final vamos a mencionar así rápidamente algo que conocemos o algo que se denominó la generación del 36, que creo que también ustedes ya tienen alguna idea porque estas páginas del libro o porque esta teoría pues ya fue leída por parte de ustedes. Entonces, en cuanto a la reflexión, como estamos hablando de conmemorar, eh, y de la celebración del Día del Niño, pues hoy la frase nos dice: Ahora más que nunca, los niños necesitan ser felices, no ser los mejores. Y esto, pues, está siempre orientado a esta parte, ¿verdad? De la celebración de, o de la conmemoración del Día del Niño. Y en este caso, pues, es cuestión de valorar, ¿verdad? Ustedes están en el periodo de adolescencia, en el periodo de juventud. A medida que pasa el tiempo, se van volviendo más grandes, están haciendo mayores. Llegará un momento en el que estarán ya en la etapa de adultos, pero debemos tomar en cuenta siempre que los niños, independientemente que sean nuestros familiares, muchos de ustedes quizás tienen hermanitos pequeñitos, otros puede que tengan primos, sobrinos, conocidos, vecinitos que son niños y en este caso, pues creo que es cuestión también que los adultos en algún momento pensemos o reflexionemos de la importancia de sí procurar el mejor eh, desempeño o procurar que los chicos o nuestros familiares o nuestros vecinitos o nuestros conocidos hagan las cosas bien, guiarles por el buen camino, eso es correcto, pero no debemos enfocarnos únicamente en pedirles o en exigirles que sean los mejores en todo lo que hacen, porque acuérdense que todos somos diferentes, ¿verdad? No podemos pretender que todos los estudiantes o que todos los chicos respondan de igual manera, pero sí podemos de alguna manera garantizar la felicidad de ellos, ¿verdad? Entonces, si ponemos en una balanza qué es lo más importante, ser felices o ser los mejores, pues según esta frase de reflexión, lo más importante es ser felices. Y eso pues compete en este caso de los adultos hacia ustedes, ¿verdad? En el caso de, de ustedes como adolescentes y en el caso de cuando ya ustedes se conviertan en todos unos adultos hechos y derechos, pues piensen también en los niños y en los adolescentes, que lo importante es que sean felices, a pesar de las situaciones problemáticas o de los inconvenientes que puedan estarles rodeando en la vida. Y luego vamos con la parte de la lectura mecánica. Vamos a leer eh, prácticamente lo que estamos viendo acá, que es un fragmentito del viejo y el mar, para continuar con la secuencia de lo que llevamos. Y según tengo aquí anotado, la última persona que leyó fue Diego. Entonces, eso significa que ahora le toca ayudarme a leer a Roxana. Así que, Roxana, si me ayudas con la lectura, hija, por favor. Sí, señor. Me gustaría ir, si no puedo pescar con usted, me gustaría servirlo de alguna manera. Me has pagado una cerveza, dijo el viejo. Ya eres un hombre. ¿Qué edad tenía yo cuando usted me llevó por primera vez en un bote? Cinco años. Y por poco perdes la vida cuando subí aquel pez demasiado vivo que estuvo a punto de destrozar el bote. ¿Te acuerdas? Recuerdo cómo brincaba y pegaba coletazos y que el banco se rompía y el ruido de los garrotazos. Recuerdo que usted me arrojó a la proa donde estaban los sales mojados y enrollados. Y recuerdo que todo el bote se estremecía y el estrépito que usted armaba dándole garrotazos como si talara un árbol y el pegajoso olor a sangre que me envolvía. ¿Lo recuerdas realmente o es que yo te lo he contado? Lo recuerdo todo desde la primera vez que salimos juntos. El viejo lo miró con sus amorosos y confiados ojos quemados por el sol. Si fueras, hijo mío, me arriesgaría a llevarte, dijo, pero tú eres de tu padre y de tu madre y trabajas en un bote que tienes suerte. ¿Puedo ir a buscarle unas sardinas? También sé dónde conseguir cuatro carnadas. Tengo las mías, que me han sobrado de hoy. Las puse en sal en la caja. Déjeme traerle cuatro cebos frescos. Uno, dijo el viejo, su fe y su esperanza que no le habían fallado nunca, pero ahora empezaban a re, revigorizarse como cuando se levanta la brisa. Dos, dijo el muchacho, dos, aceptó el viejo, no los has robado, lo hubiera hecho, dijo el muchacho, pero estos los compré. Muy bien, perfecto, Roxana. Gracias, hija, por ayudarme con la lectura de este día. Si seguimos con la secuencia y no fallamos, pues mañana le tocaría la lectura a Wilmer. Bueno, no, mañana no, el viernes, que es la siguiente clase de lengua, le tocaría la lectura a Wilmer. Así que gracias, hija, por ayudarme. Y ahora sí, empezamos con el desarrollo del tema para que no nos vayamos a atrasar. Lo primero que tenemos que mencionar es, o lo primero que tenemos que conocer es acerca de las generalidades de la generación del 27. Tenemos que saber o recordarles que una generación es un conjunto de o se da por un conjunto de autores o que se reúnen gracias a la iniciativa de alguno de ellos y que parten de un hecho generacional que los hace surgir o que los hace tomar ciertas características para cumplir en los textos literarios que van a crear. Entonces, en el caso de la generación del 27, se conoce con este nombre al conjunto de escritores que en el año 1927 se reunieron en el Ateneo de Sevilla para conmemorar el tercer centenario de la muerte del poeta Luis de Góngora. ¿Qué quiere decir? Que en este caso el hecho generacional o el suceso que aglutinó o que reunió a este grupo de escritores, estamos hablando de España, ¿verdad? que eh, o fue mejor dicho el, la celebración o la conmemoración de los 300 años que tenía de fallecido Luis de Góngora. Entonces se dio en 1927 y por esa razón la generación se conoce como generación del 27. Ojo, aquí se viene el, una pregunta importante que les voy a hacer. Cuando decimos que estaban celebrando el, el tercer centenario de la muerte de Góngora, la pregunta es ¿y quién es Luis de Góngora? ¿Alguien me podría decir por qué conocemos a Luis de Góngora o de qué movimiento literario es este señor? ¿Cuándo lo mencionamos? ¿Cuándo lo estudiamos? ¿En qué o en cuál de los movimientos que hemos visto durante todo el año ubicamos a Luis de Góngora? Vamos a ver si alguien se acuerda que me diga la respuesta. ¿Será del clasicismo? ¿Será? Ah, vaya, muy bien, ya hay una respuesta. Muy bien, Annelies. Es del barroco. Entonces, este señor. Acuérdense, Góngora como Quevedo fueron de los más eh, representativos. Y en el caso de Luis de Góngora, pues a él estaban haciendo esta celebración, ¿sí? A, en honor a él estaban reunidos y ahí fue que surge el deseo de, hey, miren, ¿y por qué no hacemos una generación de escritores nosotros y cumplimos con algunas características? También se les conoce como los nietos del 98 o la generación de Lorca. Cualquiera de estos dos nombres, pues también son sinónimos de la generación del 27. Entonces, ¿qué hicieron o por qué se caracterizaron ellos? Porque rechazaron la poesía de moda y manifestaron el deseo de modernizarla. O sea que el tema o uno de los ejes importantes para esta generación fue la renovación, ¿sí? Porque en este caso sabemos que Luis de Góngora era un clásico, ¿verdad? Ya teníamos o lo hemos estudiado en el barroco y... Estaban en un momento de, de vanguardia, ¿verdad? De renovación de las cosas, pero eh, generó un gran, un gran impacto o ejerció una gran atracción a este grupo. Entonces, esa renovación o ese deseo de innovar, pues los caracterizaron a ellos. Pero esta innovación era sin renunciar a la tradición. Quiere decir que buscaron un equilibrio entre las dos cosas, ¿sí? Si bien es cierto, iban a tomar en cuenta, iban a procurar hacer cosas nuevas, pero tampoco se iban a olvidar o no iban a rechazar la tradición, así como sí lo hicieron las vanguardias. ¿Se acuerdan que las vanguardias era crear todo o elaborar las cosas o hacer cosas nuevas en pintura, en escultura, en literatura, pero rechazando completamente lo anterior? En el caso de la generación del 27, no, era sí innovar, sí hacer cosas nuevas sí, eh, incursionar en nuevos métodos, en nuevas técnicas, pero no rechazar o no olvidarse de algunas cosas que para ellos eran valiosas. Entonces, ya en 1925, pues obtuvieron un premio nacional algunos poemarios, por ejemplo, Gerardo Diego y Rafael Alberti, que son de los representantes o son de los más conocidos de esta generación, con los poemarios Versos Humanos y Marinero en Tierra. Y en este caso, pues tenemos que saber que también intentaron producir un arte nuevo. O sea que, así como a los de la generación del 98, se les dio mucho tomar en cuenta las situaciones eh, que España estaba viviendo, sacar a España de la crisis o del desastre del 98 en el que se había visto sumido. En el caso de estos fue un poco más estético. En el caso de esta generación fue un poco más estético. Rechazaron la poesía de moda. Intentan modernizar, eh, proclamaron la innovación, como les decía. Entonces había como, un, como poner en una balanza, ¿sí? Revolvamos o mezclemos tradición y modernidad. Esas dos palabras fueron bien importantes. Ahora, en cuanto a las características, vamos a mencionar tres. La primera de ellas es condena de la poesía realista, sentimentalismo e identificación emocional del espectador. ¿Qué quiere decir esto? Esto es uno, es uno de los principios característicos de la generación del 27. Cuando decimos condena de la poesía realista, es que no se inclinaron demasiado o no se decantaron demasiado por escribir realismo, así como ya ustedes saben o ya hemos estudiado cuáles son las características del realismo y que nos damos cuenta también que en la generación del 98, quiera si o no, se utilizó bastante esta situación. Eh, el realismo en extremo eh, era como, como una situación que ellos sentían que era demasiado exagerada, igual que el sentimentalismo en exceso igual que la identificación emocional del espectador en exceso. O sea, que ellos intentaban buscar un equilibrio, ¿sí? no irnos por lo radical, no irnos por solo por full realismo o solo por full eh, subjetivismo o solo por full identificación emocional, sino que intentaron, eh, quieras o no, eh, en algún momento mantenerse sobrios en ese sentido. Luego, otro de los principios fundamentales o de las características fundamentales es los contenidos como irrelevantes frente al aspecto formal y técnico de la obra. Con esto tengo que recordarles que los textos o la literatura tiene dos planos, el fondo y la forma, ¿sí? Ojo, si eso se le olvida, anótelo. Tenemos el fondo y la forma. En el caso del fondo es qué se dice, o sea, cuál es el mensaje que se transmite. Y en el caso de la forma es Cómo se dice, o sea, la, la manera, los recursos, las palabras que se utilizan. Entonces, si yo tenía el fondo y la forma, para los de la generación del 27, ¿qué era lo más importante? La forma. ¿Por qué? Porque los contenidos para ellos sí eran importantes, pero no eran tan relevantes. Lo más importante para ellos era la forma, el aspecto técnico, las figuras literarias que usaban, los recursos que emplearían. Y también se da mucho la primacía de la metáfora y la búsqueda de un shock en el público. Cuando hablamos de la primacía de la metáfora, pues sabemos que la metáfora es una figura literaria, ¿verdad? Y no solo utilizaban metáforas. Esto quizás es una manera de decir que utilizaban, sí, esta figura definitivamente, pero que también utilizaban muchas figuras literarias más. Ahora, si comparamos entonces esta característica con las que vimos en la generación del 98, podrán recordarse que decíamos que en la del 98 se buscaba un lenguaje sobrio, un lenguaje sencillo, un lenguaje fácil de entender y coloquial para que las mayorías lo entendieran. En cambio, en esta generación, en la generación del 27, estamos hablando de un lenguaje un poco más rebuscado, más grandilocuente. Y eso significa o esto convierte a esta generación y al lenguaje que utilizaban en un arte para minorías, un arte elitista, un arte impopular. O sea, que es lo opuesto al anterior. Si en la anterior querían que todos tuvieran acceso. Y que todos lo entendieran, en este era lo que menos les preocupaba. ¿Por qué? Porque si alguien leía el texto y como estaba lleno de figuras literarias, metáforas, eh, la mezcla de lo nuevo, la innovación con la, con, la, con la parte tradicional, ¿qué pasa si alguien no lo entendía? Bueno, es problema de él. Pero el grupo que formaba la generación del 27, entre ellos sí se comprendían, obviamente, porque eran personas ilustradas, eran personas que conocían y que sabían de arte y de literatura. Entonces fue una generación bastante elitista, bastante eh, un círculo bastante cerrado, a diferencia de la generación del 98, que fue más abierta para la mayoría de personas. Ahora, ¿cuáles son los temas que aborda la generación del 27? Pues los temas son varios. El primero de ellos es la guerra y la realidad frente a ella. Ah, o sea que en alguna manera pudieron ellos tomar en cuenta algunas situaciones de la realidad? Sí, porque era lo que yo les decía, buscaban ciertas situaciones de equilibrio. Ellos abordaron o abarcaron varios temas. No sé, no se fueron en uno solo. El exilio y la nostalgia por la tierra, la realidad social y la preocupación por los problemas humanos el folclore y las raíces populares. Entonces, ¿qué sucede? Que nos representa ciertos elementos que tienen que ver con lo que estaba sucediendo en un momento determinado, pero lo hacen de una manera un poco diferente a la del 98, porque la generación del 98, ustedes saben que era el objetivo de ayudar y de sacar a España adelante a pesar de los problemas que estaban eh, pasando, ¿verdad? De la crisis en la que estaban, crisis social, política, económica. En el caso de estos, como les decía, les importaba más el cómo decían las cosas. Entonces, se desarrolló mucho la poesía de los subgéneros que se destacan o de los géneros que se destacan a diferencia de la, de la anterior, la generación del 98, que utilizaban mucho el ensayo, o sea, la narrativa, en este caso se van más por la poesía, y estamos diciendo que se si hacían uso de recursos estilísticos, de figuras literarias como la metáfora, es claro que se iban a ir más por la parte de la poesía, la parte de la lírica, pero eso no quiere decir que no abordaran temas de la realidad, el exilio, la nostalgia por la, por, por la tierra, la realidad social, la preocupación por los problemas humanos. ¿Cuáles son estos problemas que podían abordar? La muerte, el amor, el destino, la religión, las pasiones. O sea, que ellos no tenían un cómo decirlo, un cúmulo cerrado. De decir vaya, vamos a escribir solo de amor y aquí muere. O vamos a escribir solo de la muerte y aquí es acá. O vamos a escribir solo de la religión y ya estuvo. Sino que abarcan varias cosas. De hecho, en esta generación tenemos a Federico García Lorca. De Federico García Lorca hay varias obras conocidas, una de ellas es El romancero gitano y muchos de nosotros ahora que vamos a entrar o que hemos entrado un poco en sintonía en conocer esta generación, tanto la anterior como esta, nos damos cuenta y entramos un poco más en contexto con la obra que estuvimos analizando hace un par de meses de los autores o bueno la adaptación de los poemas de Lorca que pudimos escuchar de los actores españoles, ¿se acuerdan? Entonces que la obra se llamaba Un rumor de sangre y que estaba basada en la vida y obra de Lorca. Entonces muchos de los textos de Lorca hablaban de estas situaciones, hablaban de estos problemas humanos, hablaban del amor, hablaban de la muerte, muchos símbolos. De los que utilizaba LOR que estaban relacionados a esto. Ahora, que ellos se vieron influenciados o que se vieron afectados por la situación política del momento y que lo vimos en las primeras clases de esta unidad, claro que sí, y no sabemos que fue ejecutado. Entonces, aquí es donde se vienen las cosas o las situaciones que nos ponen a reflexionar y nos damos cuenta que la generación del 27 fue una época bastante. Eh, abierta en cuanto a los temas que trataban, no eran temas cerrados ¿Quiénes son los representantes? De los representantes tenemos varios aquí está un cuadro donde están los más conocidos o los más representativos tenemos a Federico García Lorca Rafael Alberti Gerardo Diego Pedro Salinas Damaso Alonso, Jorge Guillén Manuel Antoaguirre Luis Cernuda estos son los más conocidos o los más representativos. Y si se fijan, aquí abajo los tenemos. También, solo que aquí abajo tenemos, bueno, vamos a ver si coinciden o si hay semejanzas y diferencias. Jorge Guillén, ya estaba. Rafael Alberti, también. Federico García Lorca, también. Pedro Salinas, también. Damaso Alonso, también. Gerardo Diego, también. Luis Cernuda, también. Vicente Alexandre. Aquí no lo tenemos, pero es parte de la generación también. Eh, Manuel Alto Aguirre aquí estaba y Emilio Prados que no está, pero que es parte también. Entonces, obviamente pueden decirse y solo ellos eran. Quizá hay uno o dos más que no se han tomado en cuenta, pero que los más destacados siempre son ellos. Y de hecho, si pusiéramos en una balanza, si la generación también se cataloga como la generación de Lorca. Podríamos decir que Lorca fue de todos el que más llegó a destacar o el que más llegó a brillar en el ámbito literario. Se caracterizó, pues, por ser bastante polémico en muchas cosas, sobre todo incluso con el tema de la homosexualidad que ya lo hemos mencionado, que ya hemos hablado de eso, y hay bastantes poemas eh, o bastantes situaciones que, que tienen que ver con el mundo de los gitanos que él retoma y por supuesto hablar de las pasiones humanas, ¿verdad? Positivas y negativas, porque así como reflejaban cosas buenas, también podrían reflejar o podía demostrar ciertos eh, defectos o ciertas cosas o antivalores o situaciones negativas que los humanos tenemos porque como sabrán y como pues obviamente es más que claro que no somos perfectos entonces eso también se reflejaba en esta en esta en este tipo de texto de esta generación y luego vamos a hablar rápido de la generación del 36 esta generación algunos ni siquiera la conocen algunos no la mencionan o algunos dicen eh, que no fue muy importante, que no fue muy destacada, pero igual nosotros, por cultura general, deberíamos saber que en España vamos con esa secuencia: generación del 98, del 27 y del 36. Y en este caso, se conoce como generación del 36, o generación de 1936, o promoción de 1936, o la primera generación de posguerra. Cualquiera de esos nombres son válidos. Y fue una corriente formada en España por los escritores, poetas y dramaturgos de la época de la Guerra Civil Española, que se dio entre el 36 y el 39. Todos sabemos que este periodo de la Guerra Civil Española pues, fue un periodo bastante... Eh, difícil para España, así como cualquier guerra civil lo es para cualquier país, ¿verdad? En nuestro país tuvimos una guerra civil, sabemos que tuvimos eh, muchas consecuencias negativas de ello, hay mucha literatura que se produjo en nuestro país en este contexto, pues en el caso de España es igual, en este caso estos escritores se dieron a conocer antes, durante y después de la guerra civil española, mostraron admiración por los clásicos, es decir, que ellos... Eh, abiertamente decían que admiraban o que mostraban cierto interés en la literatura de Garcilaso de la Vega, de Francisco de Quevedo, algunos un poco más recientes como Unamuno, Alexander, Pablo Neruda, que en este caso ya sabemos que son un poco más recientes, pero que ellos, como autores de esta generación, decían que estaban interesados en profundizar más en su vida, en sus obras e incluso tomarlos como ejemplos. ¿Qué tipo de literatura escriben ellos? Ellos escriben pues novelas, escriben poemas, escriben obras dramáticas y se mueven mucho entre la, o en la amargura hacia la realidad española, el intimismo y el amor. Si fue hecha o si fue basada en la guerra civil española, entonces definitivamente los temas no pueden ser o no son en este caso tan optimistas, sino que nos vamos más por la parte... Eh, la parte más salva, ya digamos, la amargura, eh, la parte del amor, pero un, tal vez no un amor eh, como el amor del romanticismo, un amor no correspondido, o un amor eh, que sí se aman y se quieren y son felices para siempre, sino que también un amor hacia la patria, así como en algún momento lo, lo promulgaron o lo intentaron reflejar los de la generación del 98. Dentro de los representantes o, o dentro de los que destacan en esta generación del 36 tenemos varios también. Tenemos a Camilo José Cela, a Gonzalo Torrente Ballester, a Luis Rosales, Antonio Buero Vallejo, Carmen Laforet, Miguel Delibes, Leopoldo Panero y Miguel Hernández. O sea que tenemos varios también. ¿Qué podemos decir o qué eh, podemos recordar y ver que tienen en común? Que una generación, es un grupo de escritores, si se fijan en toda la, la presentación, desde que vimos la del 98 les he ido poniendo imágenes, y estas imágenes pues, se encuentran en internet, obviamente, como una evidencia o como una muestra de las reuniones, de los conjuntos que tenían estos grupos, porque no es solo decir, bueno, a mí se me ocurrió, bicho, y entonces ahora ahí vean si lo hacemos, sino que eran reuniones que hacían, que se ponían a discutir ciertos temas, ¿verdad? Que hablaban de ciertos contenidos, que decían, eh, bueno, quizás necesario, quizás nosotros deberíamos, de. Entonces esa toma de conciencia o esa reflexión sobre las temáticas sociales, políticas, económicas o incluso temas relacionados al ser humano, pues los hacían a ellos entender esta parte. Entonces, en el caso de los representantes, fíjense bien de no confundirse quiénes son de la generación del 98, quiénes son del 27 y quiénes son del 36. ¿Por qué? Porque ya lo vimos. En el caso del 98, si ¿sí se acuerdan, ah, quiero ver alguno de los que mencionamos teníamos ahí a Pío Baroja, se acuerdan, teníamos a Sorín, teníamos a Ramiro de Maeztu que eran como los más conocidos, ahí estaba Jacinto Benavente, estaba también eh, Ramón María del Valle Inclán, hay varios. De la del 27 los acabamos de mencionar, tenemos a Rafael Alberti, a Gerardo Diego, a Lorca por supuesto que no lo podemos dejar de mencionar, a Pedro Salinas y en el caso del 36 son estos que están acá, que son quizá menos conocidos, porque no vamos a comparar o no podemos eh, decir, yo ya los había escuchado a todos, así como ya habíamos escuchado hablar de Lorca, ¿verdad? Entonces, en el caso de esta literatura, pues es importante que usted eh, sepa distinguir las tres generaciones, en qué se basó cada una, cuál fue el hecho generacional que dio inicio a cada uno. Entonces, ahora les voy a colocar, vamos a ver un video, antes que se nos agote el tiempo de la clase. Y con esto prácticamente estaríamos cerrando el tema de la generación. Si se fijan, es un tema que no nos hemos llevado bastante tiempo, sobre todo porque he ido al grano explicando aquellos aspectos fundamentales que ustedes ya habían leído en su totalidad con la actividad que les había asignado. Así que les voy a colocar el video para que lo puedan ver, lo puedan escuchar y luego pues hacemos un cierre del contenido. La poesía es el lenguaje incorruptible. Escribió Gerardo Diego, un escritor español que fue una figura importante en el movimiento literario de la generación del 27. En este video aprenderás quiénes la conformaban, cuál era su ideología, así como rasgos y características de su escritura. En la segunda década del siglo XX, en el año 1927, Surgió en España un grupo de poetas de primera línea. Estos se consideraron herederos de ciertas tradiciones literarias que los antecedían. Por un lado, relevaron a la generación del 98, en la cual se reunían aquellos escritores nacidos entre 1864 y 1876, los cuales vivieron una constante crisis ocasionada por la guerra hispano-estadounidense. Por otro lado, con respecto a sus influencias, Continuaron con la autoridad intelectual de Ortega y Gasset, y heredaron el magisterio poético de Juan Ramón Jiménez, del que admiraban su poesía pura, la cual surgió en el periodo entre guerras y fue un movimiento en contra del romanticismo. El término acuñado Generación del 27 fue debido a que, en ese año, un grupo de escritores liderados por José María Romero Martínez se reunió en el Ateneo de Sevilla para conmemorar el tercer centenario de la muerte de Luis de Góngora quien murió en 1627. Este poeta, que escribió en el barroco, fue el más exigente y hermético del siglo de oro. Asimismo, en algunos círculos se les llamó la generación de la amistad, puesto que esto era lo que existía entre muchos miembros del grupo, una verdadera amistad. Se reunían muy a menudo en la residencia de estudiantes de Madrid, ya que casi todos eran de otros lugares de España. Poco tiempo después, este sitio fue considerado de culto, debido a que ahí desarrollaban muchas aficiones culturales, literarias o artísticas, entre ellas la creación y representación de obras teatrales. Se llevaban a cabo múltiples e intensas tertulias literarias, así como se organizaba la participación de los integrantes en importantes revistas de la época, como la Gaceta Literaria o la Revista de Occidente. Ahora bien, hablaremos acerca de las principales características de las letras de dicha generación. Respecto a su poesía, podemos y debemos considerar que a pesar de ser enormemente fecunda y diferente, tuvo varios elementos de unión fuertemente señalados. 1. Buscaban la síntesis entre la tradición y la vanguardia, la cual, mediante lenguaje, intentó romper con las ideas del pasado. El pintor Salvador Dalí fue un estudiante de la Residencia de Madrid. 2. Muchos de estos poetas estaban influenciados por el surrealismo y lo utilizaban para plasmar la belleza en sus textos con una libertad expresiva sensacional, pero evitaban caer en el sentimentalismo, como lo hacía el romanticismo. 3. Tenían una poesía renovadora, la cual surgió de la mezcla entre el léxico coloquial y el léxico culto, lo que dio lugar a una enorme riqueza en el lenguaje. 4. En cuanto al uso de figuras retóricas, la más utilizada fue la metáfora, con la cual pudieron alejarse de cualquier atadura formal. 5. Aunado a esto, desarrollaron una gran libertad con respecto a las reglas métricas y crearon los versos blancos o libres, que originaron una nueva, bella y original expresión poética. Dentro de la historia de la literatura española, este grupo de poetas fue considerado como un nuevo siglo de oro. Dentro del grupo, hubo autores que escribían de maneras muy diferentes entre sí, pero cabe destacar, entre otros, a Gerardo Diego, Federico García Lorca, Pedro Salinas, Rafael Alberti, Jorge Guillén, Luis Ernuda, o Vicente Alexandre. Del mismo modo, surgió en sintonía un grupo de mujeres artistas que se hicieron llamar La Sin Sombrero, quienes se dedicaron a desarrollar su arte en el Liceum Club Femenino, espacio que compartían con los miembros de la Generación del 27. Entre ellas se encontraban Remedios Varo, María Teresa de León, Rosa Chacel, Ángeles Santos, Concha Méndez Cuesta y Ernestina de champurcin entre otras. Para finalizar, es importante recordar que la generación del 27 no solo dio frutos en la literatura, ya que también ampliaron su espectro hacia la pintura, el cine, el teatro, la animación y la escultura. Por otro lado, no podemos obviar que la sombra de la futura guerra civil se cernía sobre todos. Mientras evolucionaban en su escritura, esta guerra aconteció, y el grupo se desintegró debido a la muerte de García Lorca lo que provocó un exilio de los integrantes, lo cual desarraigó el movimiento, y esto afectó las formas, estilos y vidas de los demás miembros de esta brillante generación de poetas, la generación del 27. Vaya, muy bien, ahí teníamos ese video de resumen, si se fijan está bastante, bastante bueno porque prácticamente nos retoma la parte contextual, nos retoma la parte también de las características, la parte de los autores. Ahora, ¿qué otro nombre o con qué otro nombre, según ese video que acabamos de ver y que yo no había mencionado, se conoce a la generación del 27? Vamos a ver si alguien puso atención y alguien retuvo esa información. ¿Con qué otro nombre se le conoció a la generación del 27? Aparte de la generación del orca, ¿verdad? Que ya la habíamos mencionado. Aparte de los nietos del 98, hay otro nombre ahí. ¿Cuál era? Escríbanlo en el chat si no quieren activar el micrófono para ver si le pusieron atención al video. De hecho, estaba en el dibujito, bueno, en los dibujitos que estaban ahí lo habían hasta escrito. Ah, muy bien, perfecto, Diego, excelente. También se conoce como la generación de la amistad, o sea que nos damos cuenta que no eran completos desconocidos, ¿sí? No eran que ahí vos vas pasando y vení, te voy a invitar a esto, sino que obviamente al ser escritores o al ser autores alguna relación entre ellos debían tener, ¿verdad? Eran amigos, eran conocidos, eran cheros, se llevaban muy bien. O sea que lo que no hacían o lo que menos intentaban hacer era pasarse peleando o que mi idea prevalezca por la de otro, sino que eh, tener una igualdad de condiciones y se llevaban muy bien entre ellos. Ahora, otra pregunta que voy a sacar o que les voy a hacer respecto a lo que acabamos de ver en el video. Con la generación del 27 que casi siempre, que los representantes que hemos visto están formados por hombres, también estaba simultáneo un grupo de mujeres. Este grupo de mujeres también eran escritoras y se asemejaban bastante eh, las características en cuanto a la escritura, cómo se llamaba este grupo, cómo se denominó este grupo de mujeres que en algún momento llegaron a convivir o en algún momento llegaron a coincidir con los de la generación del 27, con los hombres. Vamos a ver si alguien se acuerda del nombre de estas mujeres o de este grupo. Perfecto, ahí está la respuesta. Muy bien, Diego. La sin sombrero. Fíjense que el nombre está bien curioso porque normalmente, bueno, en esa época quizá los hombres utilizaban. Eh, sombrero, era un rasgo de vestuario común en ellos, entonces ellas se pusieron la sin sombrero como para querer acentuar, la ¿verdad?, que no utilizaban y por supuesto hacer eh, honor, digamos, a, a que se iban o que estaba formado ese grupo por el poder femenino, ¿verdad? Y la última pregunta, ahí al final observamos o nos damos cuenta que se menciona eh, ya la parte de la guerra civil española y de hecho esto es lo que da el origen a la generación del 36, que es lo último que vimos, pero ¿por qué se desintegró la generación del 27? ¿Por qué se desintegra? ¿Por qué? Eh, ¿O cuál fue el detonante o el hecho que hizo que, bueno, entonces eh, la generación, pues tristemente, se acaba aquí, estas reuniones, este grupo, este conjunto, pues llega a su fin, quizá no de manera radical, pero ya no fue tan asiduo como antes, eh, sí se hacía. Vamos a ver, al contestar esta pregunta, pues nos, nos vamos, terminamos la clase. ¿Por qué se desintegra la generación del 27? ¿O cuál fue el suceso? ¿O cuáles fueron los sucesos que, que minaron el grupo y que hicieron de alguna manera que la generación se acabara? Vamos a ver, voy a esperar las respuestas. Diego ha estado muy atento, me ha estado contestando. Yo esperaría que los demás hayan estado escribiendo cuando cayó la respuesta y dijeron, "Bueno, pues ya no contesto, pero que si sí tengan certeza o que si sí sepan sobre esto, sobre todo porque no porque se les va a preguntar en un examen. Recuerden que lo interesante aquí es aprender, ¿verdad? Conocer sobre las características y por cultura general, saber sobre ciertas situaciones. Que ya al escuchar hablar de Rafael Alberti o al escuchar hablar de Lorca, yo ya no diga, pero es que saber de dónde salió, yo quizás digo que no es invento, sino que simple y es cuestión de conocimiento. Resulta ser que quizás el hecho en general, si lo vemos en términos amplios, fue la Guerra Civil Española, que se da en el 36, pero en este marco. O en esta situación bien difícil muere Lorca. ¿Se acuerdan que Lorca fue ejecutado? Entonces, con la muerte de Lorca es que se desintegra el grupo, porque muchos de estos escritores se fueron al exilio tuvieron que irse, ¿por qué? Porque hasta cierto punto sintieron temor de que les pasara algo similar o algo peor a lo que le pasó a Lorca. Entonces, obviamente, si en algún momento había una crítica férrea a los problemas políticos, sociales, económicos del momento, dijeron, "Híjole, si a Lorca lo asesinaron, si a Lorca lo ejecutaron, a nosotros también nos van a hacer lo mismo." Entonces, adiós, aquí corrimos y ya se acabó la generación. Entonces, ese fue, digamos, que el suceso detonante, la Guerra Civil Española y la ejecución de Lorca, que los hace a los demás irse al exilio. Entonces, chicos, ahí les comparto las páginas del libro, página 235 y 236. Son las que hablan específicamente a esta generación. Yo sé que ustedes ya las leyeron, ya las tienen subrayadas, y ya ahora solo era cuestión de afianzar el contenido. Ya el día viernes vamos a ver la parte de la narrativa del siglo XX. Siempre será un repaso, ¿verdad? Un, un, una, un camino rápido por ese tema que nos va a servir simple y sencillamente para afianzar o para recordar lo que ustedes ya leyeron en estas páginas eh, que están posterior a la 236. Así que nos vamos a quedar acá. Les deseo una feliz tarde. Cuídense mucho y nos reunimos primero Dios el día viernes en nuestra clase. Feliz tarde para todos. Adiós, señor Igual. Gracias, Emilia. Hasta luego, hija. Adiós, señor. Gracias. Bueno, hija, hasta luego. Cuídense. Gracias. Adiós, señor, adiós, muchas gracias. Bueno, Annelies y Diego, feliz tarde. Gracias por la atención prestada. Hasta pronto. Eh, señor, disculpe, estoy en ah. la situación que vos decías. Ah, vaya, vaya, hijo, está bien. Pero que no se te vaya a olvidar, ¿oíste? Sí, señor. Sí, es que, sí, es que hoy he estado algo eh, ocupado con unos proyectos para el ténico, bueno, para mi técnico. ¿eh? Entonces, sí, me imagino, hay, me imagino. No te preocupes, igual sé que están en jornada de clases, pero ahorita por la tarde sí. dedico un ratito para eso y me lo mandas. Sí. Gracias, Va. señor. Gracias. Bueno, tiempo? hijo, por nada. Feliz tarde. Igualmente. Gracias. Adiós a los que quedan. Adiós Henry, adiós Evelyn. Feliz tarde, hijos.